por ejemplo, todos son los que están. Sí. Están haciendo de la cabina. Entonces hay una cosa, por ejemplo, si hay alguna jugada. Vamos a buscar el número. Te la descifro, sí. Y me dices quiénes estuvieron en el ataque de la noche. Y luego hacemos aquí comentarios. Órale. Usted me dice cuando fuera, ¿eh? Usted me dice cuando fuera, profe. Oye, Felipe, ¿qué número trae? 36. Callado cuando estoy hablando. Duro, duro, duro. Imponente, imponente. Échenle. ¡Jale, jale! ¡Sale azules! ¡Azules! ¡Uva! Los aficionados nos encontramos en el campo del Colegio Francés Hidalgo, dispuestos a narrarles este interesante encuentro entre los frailes del Colegio Tepeyac y los búfalos del Francés Hidalgo. Un encuentro bastante legendario, ya que tiene un historial un poco reconocido. Están los jugadores sobre... Nos encontramos viendo a nuestro grupo de animación, las porristas que dan un bastante buen espectáculo y sabor a nuestro encuentro. Y bien, los equipos se encuentran haciendo su calistenia de un lado. Vemos salir ahora el equipo del Francés Hidalgo, encabezado por Gerardo Borges, Kappelman, coreback del equipo. Luego Martín Campos. Inmediatamente después García. Lo sigue. Dime los números. Fernández Gallegos Alejandro. Y en fin, todo el colegio del Francés Hidalgo. Salvador Alba Cárdenas. Felipe Rubio Salazar. Este es el equipo del Francés Hidalgo. Los tenemos ya en el centro del campo. Hay una gran alegría que podemos denotar en este encuentro. Queridos aficionados, queremos reafirmarles que este encuentro lleva un historial tremendo. En la temporada pasada el Francés quedó a solo 2 puntos de ganarle al Tepeyac. Ya que por una última intervención a último momento de un error ofensivo, hubo un fumble y no se pudo ganar el encuentro pasado. Pero estamos en este nuevo año y parece que el equipo está muy prometedor. Se disponen los búfalos del Francés Hidalgo a hacer su calistenia acostumbrada. Podemos observar también a los coaches ahí. Vamos a decirles ahora, Sergio Pérez, head coach Adolfo Pérez, asistente Sergio Pérez, Esteban Rodríguez, Francisco Cisneros y Francisco Carrillo. Coach de la línea ofensiva, Esteban Rodríguez, asistido por Francisco Cisneros. Coach de la ofensiva, Sergio Pérez y Francisco Carrillo. Head coach Adolfo Pérez de la defensiva y también ofensiva. Una mañana con un poco de aire, bastante calurosa, y nos encontramos hasta cierto punto nerviosos al narrarles este encuentro. Vamos a recorrer en estos momentos las tribunas, en las cuales se nota un lleno absoluto. Se podría jurar que, bueno, sí caben algunos alfileres. Este es el primer encuentro de la temporada 78, que inicia precisamente con un clásico Tepeyac francés. Este es un juego de bastante garra, ya que los dos equipos se encuentran en la misma colonia, Lindavista. Y, pues, ¿qué podemos decir? Esperarnos a lo más inesperado para este encuentro.
Para que los puedan identificar perfectamente, los búfalos del Francés Hidalgo se encuentran en la pantalla de color oscuro. Los frailes del Colegio Tepeyac de un color un poco más claro con números oscuros. Gracias. Centro del campo se encuentran los árbitros. Se está realizando un pequeño homenaje a algunos entrenadores como el Chivo Córdoba y pediremos un minuto de silencio. Bien, termina el minuto de silencio. Habíamos esperado, que ya lo hemos logrado, pero hay cosas que no se pueden decir. Pero esta vez vamos a ganar. Carlos Sierra, Gerardo Borges Kappelman. Cano Cervantes Roberto y el número 60. Padua Ramírez Alejandro. Está todo listo, los capitanes se saludan amistosamente, aunque de un momento se saludarán de otra manera. Bastante buen ambiente en el colegio Francés Hidalgo, en donde nos encontramos. Sigue asistiendo la gente. Las tribunas se ven un poco más llenas que hace un momento. Los señores árbitros dan indicaciones acerca de la forma de... Salvador Alba Cárdenas y Campos Martín. En las alas ofensivas encontramos a Nápoles Quesada Marco y a Ortega Andrade Eduardo. En el quarterback, Gerardo Borges Kappelman. Todo listo para iniciarse la patada. Los últimos momentos para acomodarse. Y con este silbatazo se inicia la temporada 78 de los Búfalos del Francés Hidalgo. Sale la patada bastante larga y sale del campo y los jugadores del Colegio Francés Hidalgo logran poner en la yarda 20 el balón. Ya que todos conocemos que después de que la pelota sale del campo, la ofensiva fraile empezará a la altura de la yarda 20. Denotamos bastante parejos a los dos equipos y se está dispuesta a iniciar la primera jugada. En la defensiva tenemos como linebackers a Salvador Alba Cárdenas, a Felipe Rubio Salazar, Carlos Sierra. En el profundo tenemos a Watts Emanuel Marrón,
Y todo listo para iniciar la jugada. El quarterback da sus últimas señales. Está lista para iniciarse, entrega. No, al parecer es una jugada cruzada que solo logra 4 yardas. Es tacleado por Salvador Alba Cárdenas. Se jugará el segundo down y aproximadamente 6 yardas por avanzar. 7 para ser más efectivos. Sale el capitán de la defensiva, Carlos Sierra, quien recibe indicaciones de su coach. Hay un pequeño tiempo fuera en la cancha de juego. Se jugará el segundo down. Segundo down y 6.5 yardas por avanzar. ¿Quién está jugando con el 53? ¿Sierra? ¡Puro Sierra! Se ven bastante centrados los dos equipos en su trabajo. En el linebacker central, Felipe Rubio Salazar, asistido por Salvador Alba Cárdenas en el profundo. Es una jugada resbalada que es detenida rápidamente con una pérdida de aproximadamente 6.5 yardas. Se nota bastante fuerte la defensiva del francés Hidalgo en esta temporada. Nuevamente los jugadores sobre la línea de scrimmage y los frailes a jugar el tercer down y 9 yardas aproximadamente para primero y 10. Las últimas señales, entrega de mano a mano, es un obstáculo que es detenido por Felipe Rubio Salazar, asistido por los profundos. Watts Emanuel. Hay un pequeño cambio en la línea. Sale Salvador Alba Cárdenas, entra Cano. Cano Cervantes Roberto. Los frailes se disponen a patear de despeje, ya que no pudieron hacer un avance completo. Y al parecer hay un castigo en la jugada, provocado por el número 81 de los frailes. Y es en contra de los frailes del Colegio Tepeyac, un castigo de 5 yardas. Se repetirá nuevamente el down para los frailes del Colegio Tepeyac, aproximadamente en la yarda 20. Y es realizada la patada de despeje. Es tomada por el número 11, quien es tacleado a la altura de la yarda 50. Nos hace aquí un comentario uno de los jugadores. Ya lo comenzó a regañar. Bueno, una de las partes importantes del regreso de patada de despeje es el fildeo, ya que todo depende del fildeador en la forma y el estilo que tenga cada uno de ellos. Listo allá la ofensiva del Colegio Francisco Hidalgo en el quarterback Gerardo Borges. Listo para jugar su primer down y 10 yardas por avanzar. Da sus últimas señales, entrega de mano a mano al fullback Salvador Alba Cárdenas, quien está tacleado en primera instancia por el número 21 de los frailes del Colegio Tepeyac. No pueden entrar de ahí. Porque estamos comisionados para esta onda. Jugadores nuevamente sobre el centro de la cancha. Observamos bastante pesada la línea defensiva del Colegio Tepeyac. Y tenemos gran esperanza en el rendimiento de esta línea ofensiva del francés. Da las últimas señales Gerardo Borges, entrega de mano a mano. No, y es él personalmente quien corre la pelota para una ganancia de 4 yardas. Que deja el dado en tercer down y 5 yardas por avanzar. Los dos equipos se denotan observándose mutuamente, viendo sus ofensivas, sus defensivas. Y pues las palabras sobran verdaderamente para este partido.
se correrá el tercer down, 5 yardas por avanzar. Gerardo Borges Kappelman en el coreback, en el fullback Salvador Alba Cárdenas. Es entregada la pelota, no es, parece que es una reversible que es bastante buena. El coreback se deshace de varias tacleadas y llega cerca de la yarda 20. Bastante buena jugada por conducto de Gerardo Borges Kappelman. Válgame Dios, esta jugada fue bastante rápida. Muy bien llevada por los búfalos del francés Hidalgo. Nos encontramos a la altura de la yarda 20 del terreno de los frailes del Colegio Tepeyac. Es primero y 10. Gerardo Borges Kappelman, Salvador Alba Cárdenas García en los halves. Entrega de mano a mano a García, quien gana algunas yardas en esta jugada, aproximadamente 5. Deja el dado en segundo down y 5 yardas y 4 y 3 yardas por avanzar, disculpe. Los búfalos del francés Hidalgo se encuentran ya a menos de 15 yardas, a 15 yardas exactas de anotar su primer touchdown, señores y señoras. El quarterback Gerardo Borges pide silencio y da sus últimas indicaciones a su línea ofensiva. Se encuentran sobre la línea de escaramuza, listos a salir. Entrega de mano a mano sobre el número 44, que nuevamente vuelve a ganar 5 yardas para dejar el ovoide en primero y 10 para la escuadra del francés Hidalgo. Y ahora nos encontramos a la altura de la yarda 11 para primero y 10 para gol, disculpen. Bastante animación aquí en el Colegio Francés Hidalgo. El equipo está muy bien animado por toda la gente. Nos encontramos nuevamente sobre la línea de escaramuza en el quarterback Gerardo Borges Kappelman, en el fullback Salvador Alba Cárdenas, en el half izquierdo Martín Campos. Entrega de mano a mano sobre Salvador, no, sobre Tapia. Una jugada directa de lead que es bastante bien realizada por el número 20, Tapia. No se recarguen, no, no se recarguen por favor en la torre, ¿sí? Nuevamente los jugadores sobre la línea de scrimmage dispuestos a jugar. Su segundo down y 7 yardas por avanzar. Se inicia la jugada. Uno de los jugadores resbaló y el número 20 la conduce hasta la yarda 5 del terreno de los frailes del Colegio Tepeyac. Bastante fuerte la planadura azul. Muy bien, equipo, muy bien. Muy bien, equipo, muy bien. Muy bien. Gran entusiasmo se denota en la tribuna del francés Hidalgo. Y un poco preocupado vemos y observamos al coach del Colegio Tepeyac. Nuevamente en el backfield, Salvador Alba Cárdenas, Tapia y Martín Campos. En el quarterback, Gerardo Borges Kappelman. Observemos el claro bloqueo de la línea ofensiva. Es una jugada cruzada que sale un poco fallida. Y es touchdown para el Colegio Francés Hidalgo, que anota sus primeros 6 puntos. Las palabras sobran para poderles narrar esta jugada, señores y señoras. Bastante buena la jugada. El primer touchdown de esta hermosa mañana. Sábado, iniciación de temporada 1978 del francés Hidalgo. Dispuestos para realizar el kick, el gol de campo. El pateador. Alcíbar Montes Belisario. Quien se dispondrá a patear la patada de kickoff. De gol de campo, disculpen. Listo para salir el punto extra. Es entrada la pelota un poco mal, pero recuperada. Hay una pequeña falla allá en el fondo del campo. Un mal centro por parte de Lozano, quien deberá ser reprimido por esta falta, ya que un punto o dos puntos en este rudo deporte de las tacleadas valen muchísimo. En unas cuantas jugadas, si no es que digo que unas 5, pudieron anotar. Esto es la muestra del poderío que trae el equipo del Colegio Francés Hidalgo. Nuevamente nos encontramos sobre el terreno de juego y es pateado el kickoff, quien esta vez es tocado por uno de los frailes del Colegio Tepeyac. Parecer que dará en la yarda 20. Empiezan los bloqueos y es tacleado sobre la yarda 5 fuertemente. ¡Válgame! Señores, qué tacleada a mando de Martín Campos Gómez y Cano.
Cano Cárdenas, quien en esta tacleada se vio bastante rápido. Podemos observar bastante bien asentado al equipo del francés Hidalgo, quien está superando fácilmente a los frailes del Tepeyac, que no han podido cuajar una buena defensiva. Al parecer hubo un castigo en la jugada y se repetirá. Raúl Ramos Andrade, un servidor Adolfo Rubio y Carlos Campos Gómez, quien nos asiste aquí en el micrófono. Es nuevamente pateada. Nuestro tío. Y sale la pelota a unas 5 yardas antes de llegar al touchdown. Se repetirá nuevamente la patada. Bastante larga patada de este señor Alcíbar, quien está dando unas patadas. Alcíbar Montes Belisario, quien está dando unas patadas bastante certeras. ¿Está pateando Alcíbar? Perdóname, papá. Acaba de llegar alguien a nuestra cabina de sonido. Lo llamamos aquí cariñosamente el tío, entre los jugadores. No, amigo. Nuevamente sobre el terreno de juego. Y esta vez parece bastante buena la patada, quien es tomada. No. Es soltada por el número 11, quien es bastante bien presionado por los jugadores del francés Hidalgo. Tacleado en primera instancia por García, número 44. Que lo deja exactamente a la yarda 14. García Jiménez Jaime en esa tacleada. Bastante buena podemos observar la defensiva del Colegio Francés Hidalgo en este primer encuentro, temporada 1978. Nuevamente sobre el campo, es una quarterback sneak que les da bastante buenas yardas a los frailes del Colegio Tepeyac. En la tacleada en primera instancia, Felipe Rubio Salazar, asistido por el número 60. Pauda Ramírez Alejandro, quien es de los frontales principales del francés Hidalgo. Nos encontramos nuevamente sobre el terreno de juego, el linebacker central dando algunas indicaciones a su jugador. Y entra sobre el hueco bastante bien. Taclea, al parecer hubo un tacleo de la barra a cargo de Felipe Rubio Salazar, quien por un poco de nerviosismo sentía que de sus manos se iba el rojo. Castigo de 15 yardas para los búfalos del Francisco Hidalgo, que puede empezar al final del juego. Debemos hacer la aclaración de que es el tercer castigo que se desarrolla en este juego. Hasta ahora ha sido un juego bastante limpio. Nuevamente el quarterback dando sus señales a los frailes del Colegio Tepeyac. La defensiva bastante bien conformada, una 43. Y es una quarterback sneak por parte del quarterback, quien se desarrolla hasta el fondo del campo. Se va acercando bastante a las diagonales y anota el fraile del Colegio Tepeyac. Una jugada de resbalada por el lado contrario. Vimos claramente una falla de la defensiva del ala que no encajonó. Tenemos su nombre aquí, quien les ha dado los primeros 6 puntos al Colegio Tepeyac. El marcador ahora se encuentra 6-6. Se dispondrá a hacer la patada de gol de campo los frailes del Colegio Tepeyac. Un encuentro bastante cerrado, ya que después del castigo, como se dice en el béisbol, después del error viene el hit. Y eso fue lo que pasó. Después de un castigo de 15 yardas, los frailes se subieron y lograron sacar a su quarterback por el lado contrario del flujo de la jugada y llegar hasta las diagonales del francés Hidalgo. Y ahora se dispondrá a salir el gol de campo. Nada más son por errores, hijo, nunca nos avanzan. Como nunca el córner perdió el córner, no estaba el ala cerrada y poco le parece. El córner. Se disponen a jugar los frailes del Colegio Tepeyac. Al parecer no irán a patear y jugarán por tierra. La jugada es de mano a mano. Es una optativa que es bien llevada por el quarterback número 10 hasta las diagonales del francés Hidalgo, poniendo el encuentro 7 puntos contra 6 a favor del 8 puntos contra 6 a favor del Colegio Frailes del Colegio Tepeyac. De transmisión y se puede observar un bastante buen orden del lado de la cabaña
de los frailes del Colegio Tepeyac. La patada es tomada por Moctezuma, número 25, quien se centra por el centro de la cuña y se desprende rápidamente por fuera del campo. Llega hasta más o menos aproximadamente a la yarda 50. Este corredor Moctezuma da bastante buenos resultados, ya que podemos observar una rapidez increíble en este jugador. Tomemos en cuenta también el buen bloqueo de su línea ofensiva. Al parecer hay un hombre lastimado aquí al filo de la cabaña de los búfalos del Francés Hidalgo, el número 41, Nájera, quien al parecer tiene una lesión muy leve. Nuevamente sobre la línea de scrimmage, el cornerback número 14, Gerardo Borges. Kappelman, quien entrega de mano a mano el número 44, García, que hay un perfecto bloqueo por parte del número 80, es llevado hasta la yarda 32 aproximadamente, dejando el balón en primero y 10 para los búfalos del Francés Hidalgo. Señores, esto está candente. Ni un solo momento hemos podido estar en un juego más o menos balanceado. Se denota bastante agilidad por parte de los jugadores del Francés Hidalgo. Nuevamente sobre la línea de scrimmage los tenemos aquí. El quarterback Gerardo Borges, Kappelman en el fullback, Salvador Alba Cárdenas en los halves, García, quien se le vuelve a entregar la pelota y nuevamente regala. Al parecer hay un castigo en la jugada. Nada, Salvador Alba Cárdenas en el half. Es una jugada cruzada llevada a mando de Gerardo Borges, quien da bastantes buenas yardas y corre y deja la pelota aproximadamente a 30 yardas de llegar al primero y 10. Se correrá en este el tercer down y son 20 yardas para primero y 10. Denotamos bastante bien centrada la ofensiva del Francés Hidalgo, excepto por un poco mal sistematizado el problema de los castigos, que forzosamente se tendrá que resolver, o de otra manera será bastante pesado para el marcador. El marcador, se lo repetimos, 7-6 a favor de los frailes del Colegio Tepeyac, 8-6, perdón. Nuevamente los jugadores se disponen a romper la línea de scrimmage. Las últimas señales de Gerardo. Y entrega de mano a mano sobre el número 20. Fue una jugada optativa al cual se le entregó en primera instancia al número 20, quien fue tacleado rápidamente rebasando la cuarta yarda de la línea de scrimmage. Hay algunos cambios sobre el juego entre el número 50 y el número 11, Campos. Al parecer el francés no pateará y se dispondrá a jugársela. El primero y 10 bastante bien. No, será una patada de despeje. Observemos claramente el trabajo de nuestros jugadores. Recordamos que los búfalos del Francés Hidalgo se encuentran de un color un poco más oscuro. Un color un poco más oscuro en el campo. En estos momentos veremos de lo que se trata. Al parecer quedará en la yarda 20. A iniciar su ofensiva los frailes del Colegio Tepeyac, aproximadamente en la yarda 11, su primero y 10. Nuevamente tomó el terreno de juego Salvador Alba Cárdenas y Campos. Se encuentran dispuestos a jugar el primero y 10 de los frailes del Colegio Tepeyac, quienes superan por este momento por 2 puntos. El marcador se encuentra 8-6. Se dispone la defensiva a jugar. Da sus últimas señales el quarterback de los frailes del Colegio Tepeyac. Encuentra de mano a mano y el número 42 gana 5 yardas en esa jugada. Tacleada en primera instancia Salvador Alba Cárdenas, quien se vio. Podemos aquí, hay un comentario por parte de Homero Romero. Bueno, en esta tacleada fue un cuanto tanto tardía, ya que se abrió un buen hueco, el corredor rápido. Ah, sí, les estaba haciendo un comentario aquí el exjugador Homero Romero. Como decía antes, el poder del corredor hizo que avanzara 3, 4 yardas más. Aquí tenemos la siguiente jugada. Se va a correr la siguiente jugada, un movimiento en falso de la línea de los azules. Es llevada la pelota y se de 3 yardas la defensiva. Se jugó el segundo down y 6 yardas aproximadamente por avanzar.
hay una ganancia de... Es tercer down y 4 yardas y media por avanzar. Para los Fray del Tepeyac, quienes se encuentran encajonados en su zona del campo. Notarán un poco rara la formación ya que se ha terminado el primer cuarto y estamos aquí iniciando el segundo cuarto de este interesante y sorprendente encuentro. Nuevamente los defensivos del Francés Hidalgo de la línea. Es una jugada resbalada que es rápidamente detenida por Salvador Alba Cárdenas en primera instancia, ayudado por Martín Campos Gómez. Ah, hay un error, fue el córner que tacleó fue Isaú. Los frailes del colegio de Tepeyac se dispondrían a patear de despeje ya que la defensiva del Francés Hidalgo no les da más libertades. Se encuentran listos los frailes del colegio de Tepeyac para realizar su patada de despeje. A regresar a la patada Moctezuma y Carlos y Martín, perdón, Campos Gómez. Realiza la patada que es un poco mal centrada, es un pase largo. Que es capturado por el... Es a punto de estuvo el pase de ser interceptado y los frailes del colegio Tepeyac se quedan en su yarda, 12. Entran los jugadores del Francés Hidalgo. La ofensiva del Francés Hidalgo entra en estos momentos, que es verdaderamente una aplanadora. Hay un pequeño comentario aquí de Carlos Chiquini Rangurel. Bueno, en esta jugada... Creemos que fue una jugada muy, muy tonta porque estaban demasiadamente cerca para mandar el pase. Le pasamos aquí a nuestro compañero. Bueno, y sobran las palabras en esta jugada. Nuevamente el número 44 que está dando un espectacular juego, García, quien colocó la pelota en segundo down y aproximadamente 3 yardas para primero y 10. Para primero y gol, señores. Nos encontramos listos ya sobre la línea de scrimmage. Podemos gozar de antemano el touchdown que anotará el Francés Hidalgo. Bastante animación por parte de toda la gente en este encuentro. Gerardo Borges Kappelman dando sus últimas indicaciones a sus jugadores abajo. Entrega de mano a mano al número 20, pero al parecer hay un castigo. Y es muy claro el touchdown por parte del Francés Hidalgo. Observemos de qué se trata el castigo. Fue un castigo por parte de los Frailes del Tepeyac y el touchdown es bueno colocando el marcador 12 puntos contra 7 a mando de Tapia. Fue esta jugada bastante, bastante importante para nuestro marcador. Tapia Muñoz Fernando, quien también ha dado bastante buen juego. En una jugada de off tackle del lado izquierdo podemos destacar también al número 75 en ese bloqueo que se notó bastante claro. Los Frailes del Colegio Tepeyac se encuentran bastante por debajo del nivel de juego de los Búfalos, del Francés Hidalgo. Se encuentra listo el pateador de gol de campo, todo listo ya para iniciar esta jugada. Hay un tiempo fuera por parte de Gerardo Borges, capitán ofensivo, quien saldrá a platicar un poco con el coach. Observamos al coach Sergio dando indicaciones a Gerardo, que al parecer se encuentra un poco nervioso, o no, lo encontramos en el grupo de animación del Francés Hidalgo. Y bien, tenemos a los poderosos Búfalos ya sobre la línea de scrimmage, dispuestos a iniciar el gol de campo. Es bueno el centro y al parecer hay nuevamente un castigo. Es un juego bastante lleno de castigo, no podemos observar en este momento de quién sea el castigo. Y al parecer fue Fraile el castigo y se sube el marcador a 13 puntos contra 7 del colegio Tepeyac. Ya que está perjudicando al equipo ofensivo. Muchas gracias, Raúl. Estamos bastante bien asistidos por un grupo aquí, un staff bastante claro que tenemos. Grupo de animación haciendo su trabajo a la perfección, señor. Nuevamente sobre la línea de scrimmage. A jugarse el primer... No, no sabemos realmente de lo que se trate, no les podemos decir. Pero es una quarterback sneak a mando de Gerardo Borges. Y nuevamente hay castigo.
sobre la línea. Parece que les gusta mucho lanzar los pañuelos al aire a los árbitros, o les gusta mucho hacer castigos a los búfalos. Chaparro, ven. Hay tiempo fuera, hay un pequeño... Nuevamente nos encontramos sobre la línea de scrimmage. Allí tenemos a los búfalos del Francés Hidalgo a realizar otra vez una ofensiva, pero esta vez con una diferencia de 8 yardas para llegar al touchdown, y se jugará el punto extra, quien es llevado a manos de número 44, que es tacleado rápidamente. De Sánchez, quien en temporadas pasadas dio bastante buen juego. Está listo para iniciarse y es una patada bastante larga que deja a los frailes en la yarda 20 nuevamente. Bastante buena patada por parte de este señor con el número 77. Alcíbar Monteres Belisario. ¡Pura defensiva! Quien está dando unas excelentes patadas en este juego. Repetimos el marcador para ustedes. Búfalos del Francés Hidalgo, 12 puntos. Frailes del Colegio Tepeyac, 7 puntos. 8 puntos, disculpen nuevamente. Está lista para iniciarse la jugada del Colegio Tepeyac. Sale la jugada, entrega de mano a mano por el centro. Una jugada que cede en algunas yardas. 3 yardas cuando mucho. 3 yardas y deja segundo down y 7 yardas para primero y 10. En este momento se jugará la segunda oportunidad y 7 yardas para avanzar por parte de los frailes del Colegio del Tepeyac, quien nuevamente se encuentran encajonados en su zona de juego. Se centrada la pelota, es una jugada al parecer directa y está tacleado rápidamente en primera instancia por... En un momento les diremos, Felipe Rubio Salazar, Salvador Alba Cárdenas. Válgame, fueron cerca de 8 hombres los que estuvieron en esa tacleada. Y bien, deja este jugador el dado en tercer down y 5 yardas por avanzar. ¡Que no pase, chava! Nuevamente lista para iniciarse la jugada. Los frailes del Colegio Tepeyac en sus últimas señales. Al parecer es una finta de pase. Estuvo a punto de ser tacleado y es tacleado rápidamente ahí. Vimos claramente que el pase fue adelantado, pero los árbitros en este momento no han dictaminado nada y se coloca la pelota en primero y 10 para los frailes del Colegio Tepeyac. Y no, al parecer los árbitros o se taparon los ojos en la jugada o se los taparon. Como anécdota les podemos contar que en la temporada pasada algo muy similar sucedió, ya que los árbitros de la asociación deportiva no localizaban bien los errores de algunos equipos, entre ellos los de nosotros, y pues fueron algunos puntos. Se encuentran nuevamente los frailes sobre la línea de scrimmage. Es una optativa que sale el quarterback, llevada y es pichada la pelota sobre el número 42, que es tacleado por Felipe Rubio en primera instancia por fuera del campo, y se queda el dado. Veremos ahora cuántas yardas fueron de ganancia. Y se queda en segunda oportunidad y una yarda por avanzar para primero y 10. Ahora vemos un poco más asentada la ofensiva fraile, quienes en estos momentos están dando un poco de más yardas que en el primer cuarto. Hay un tiempo fuera pedido por los frailes del Colegio Tepeyac y ambos capitanes salen a pedir un poco de ayuda a sus respectivos coaches. ¡Duro, chava! ¡Duro ahí la línea! ¡Duro, Rubio! El animal de Rubio. ¡Para por poder en vivo! ¡Nuestro equipo!
oímos un poco la animación ¡Puro de las señoritas porristas del Francés Hidalgo, quienes este año parecen estar un poco más bonitas que las de la temporada pasada. 9 un castigo, y este es un juego bastante lleno de castigos, sobre todo para las ofensivas, procedimiento ilegal que se nos denota aquí en contra de los frailes del Colegio Tepeyac. Nuevamente los frailes del Colegio Tepeyac sobre la línea de scrimmage, dispuestos a salir. El quarterback da sus últimas señales, saca la pelota, es una optativa que es detenida rápidamente y hay bola en el juego. Y es detenida por algún azul ahí. No podemos denotar bien qué fue lo que pasó. Al parecer fue el número T75. Cano Cervantes Roberto quien recuperó la pelota aproximadamente en la yarda 45 de los frailes. Denotemos una cosa, en una sola ocasión el Colegio Tepeyac ha rebasado su yarda 50 y en esa ocasión fue en la que nos anotaron. Definitivamente se denota bastante bien el Colegio del Francés Hidalgo, excepto por los castigos, que de seguro en esta jugada que romperá podemos observar otro. Nuevamente sobre la línea de scrimmage nos encontramos Gerardo Borges en el quarterback, es una jugada directa sobre el número 44, quien suelta la pelota y es recuperada por un fraile del Colegio Tepeyac. Como le reafirmábamos hace un momento, los errores están a la orden del día de parte del Francés Hidalgo. Y señores, con errores no se ganan los juegos. Hay un hombre lastimado sobre el terreno del juego. A parecer es un fraile del Colegio Tepeyac. Lo decimos un poco gustosos. Un valiente comentario aquí a cargo de Carlos Chiquini Rangurelo. ¿Qué nos puedes decir acerca del juego? Nuevamente los jugadores del colegio del Tepeyac se encuentran listos a sacar su pelota. Es una jugada de mano a mano bastante bien llevada por el fullback, quien deja una ganancia de aproximadamente 6 yardas. Hay un castigo nuevamente, reafirmamos, es un juego con muchos castigos. Hay un castigo, al parecer fue un procedimiento ilegal por parte de los frailes del Colegio Tepeyac. Y está lista para desarrollarse la jugada. Estamos a finales del segundo cuarto. Los frailes del Colegio Tepeyac inician su ofensiva. Las últimas señales, al parecer hubo un movimiento ilegal. Sacada la pelota, es una jugada directa a mando de este jugador que está dando bastantes yardas a los frailes. No tenemos su nombre, es el número 45. Quien está corriendo por el centro a todo placer. Se queda el dado en tercer down y 4 yardas por avanzar. A la altura de la yarda 50 se desarrolla la escaramuza. ¡Duro, tierra! ¡Tranquilo, tierra! Está lista la ofensiva fraile para sacar su jugada. Es una jugada counter que no regala una sola yarda este número 31. Cuadra. Diremos aquí los nombres de algunos de los frontales. Tenemos en primera instancia, señor Cano Cervantes Roberto, que en estos momentos se nos dará su número. Al parecer no lo tenemos. Y patea de despeje el Colegio Tepeyac. Es recibida la patada. ¡No! Hubo un error, la patada no fue tocada por ningún jugador de Francés Hidalgo, pero quedan encajonados acerca de la yarda 2. Bastante mala. Como hace un momento les explicábamos, el filiador tiene un gran problema con la pelota cuando la pelota es muy corta o es muy larga, ya que tiene que moverse. Como en este momento, sufrió un resbalón el jugador Moctezuma, quien está brindando un espléndido juego. Agarren bien la bolita.
Nuevamente nos encontramos sobre la línea de scrimmage. Gerardo Borges Kappelman a jugar. Da unas últimas indicaciones. Salvador Alba Cárdenas ahí diciendo algunas cosas. Con su coreback, y es una coreback sneak bastante bien corrida por Gerardo Borges, quien gana bastante bien las yardas. Dejando el dado en segundo down y una yarda por avanzar. Un comentario que tenemos aquí acerca de esta jugada. Independientemente del buen trabajo de la línea, hay que reconocer la técnica y la astucia que tuvo el coreback. Definitivamente les podemos decir a ustedes que no se esperaba tan buena actuación de Gerardo Borges Kappelman, ya que durante la temporada y sobre todo en esta semana se vio bastante tibio en los entrenamientos y se esperaba otra cosa. Al parecer hay un tiempo fuera sobre el terreno de juego y aquí viene los jugadores nuevamente para iniciar la jugada. A la altura de la yarda 20, después de un encajonamiento a una yarda de distancia del touchdown. Está lista para iniciarse la jugada Gerardo Borges Kappelman en el coreback. Entrega de mano a mano sobre el número 20, quien hace una perfecta corrida, dando nuevamente primero y 10 para Francés Hidalgo, dejando la pelota aproximadamente en la yarda 17. Dejando esto en primero y 10 para Francés Hidalgo. Nuevamente los jugadores sobre la línea de escaramuza se disponen a iniciar su jugada. Algunas indicaciones por parte de Gerardo. Y es la pelota a mando del número 44 que es tacleado sobre la línea de scrimmage por la buena intervención del ala defensiva de los frailes del Colegio Tepeyac número 88. Hay un cambio sobre la línea de scrimmage en el hall de los Búfalos de Francés Hidalgo. Listos ya en el centro Lozano, Madrid y Maraboto en los gares, Cano y Alcibar en los tackles. Bastante buena la línea ofensiva. Hay una jugada a mando del número 20. Al parecer vimos una barra, un tacleo de la barra ilegal, que obviamente no lo vieron los árbitros. Aún así estamos en tercer down y 4 yardas por avanzar. Se denota un poco más compacta ahora la defensiva de los frailes. Y nuevamente el Colegio Francés Hidalgo se dispone a salir con Borges al mando. Es una jugada para ser directa, no, es una jugada optativa que está claro rápidamente por este ala defensiva que está dando bastante buen juego, el número 48, 46 de los frailes del Colegio Tepeyac. Reafirmamos que el marcador se encuentra 12-8 a la altura del segundo cuarto. Notamos a los búfalos bastante centrados en su trabajo. Podemos decir que será una buena temporada para estos búfalos del Francés Hidalgo, que se disponen a patear de despejo. Había un hombre fuera del campo. En este momento llega. Esos errores son los que no deben de existir en un juego. Es entrada la pelota un poco mal y pateada por Alcíbar Montes, que deja el balón a la altura de la yarda 50. Y bastante bien la patada de despeje a la altura de la yarda 25. Se dispondrá a jugar coreback 11. Se dispone a sacar sus últimas señales. Las da. Un conteo bastante largo y está tacleado en primera instancia el corredor número 46 fullback por Salvador Alba Cárdenas, al que se le ganaron las yardas importantes. Deja el dado en segundo down y 5 yardas por avanzar. ¡Maduro, chava!
Hay que hacer la observación de que los profundos del Francés Hidalgo no están tacleando lo suficientemente fuerte para detener la embestida de los corredores frailes, que parecen un poco más pesados. Está lista para iniciarse la jugada. Es una jugada counter que es tacleada rápidamente por el número 41, Nájera, con una buena intervención ahí. También a cargo del número 53, Sierra, Carlos. Bastante buena tacleada. Nos encontramos nuevamente sobre el terreno de juego. Vemos al fondo del campo a las porristas del Colegio Tepeyac, rodeadas de sus capitanes. Se encuentra todo listo para iniciar la segunda parte de este interesante encuentro. Este día, señores, es un día muy especial, ya que hoy se inicia la temporada 78 de los frailes y del francés y de la Liga Juvenil A de Colegios Particulares. Al bajón de los números, ¿sí? Ya sabes qué números son. Se encuentran ya los capitanes del Colegio Tepeyac sobre la cancha de juego. Y ahora las porristas, las lindas porristas del Francés Hidalgo, que en este año están mejor que nunca, se encuentran ahí como capitanes, con el número 60, Padua Ramírez Alejandro, con el número 75, Cervantes Roberto Cano, Borges Capelman Gerardo y Sierra Carlos. Bastante buen apogeo nuevamente sobre el campo de juego. Y aquí en la tribuna. Están ahí confrontándose los jugadores. La foto para la colección. Y bastante bien hemos visto en inicio de temporada los búfalos del Francés Hidalgo, de los que nuestros coaches Adolfo y Sergio habían opinado que era, al parecer, su mejor equipo, sí, que han tenido en el transcurso en su vida de entrenadores. Lo reafirmaban en una comida de prensa hace algún tiempo, el viernes pasado. Buena manera de empezar año 78 y buena temporada. Tenemos ahí a los frailes trayendo a nuestras lindas porristas y a los señores allá, a Gerardo Borges y a Nexas, llevando a las porristas del Tepeyac. Y aquí tenemos la ceremonia bastante bien llevada, por los dos equipos. Están ahí en el centro del campo también los señores árbitros, que han llevado, entre paréntesis, un buen arbitraje. Y en fin, señores, con las que se puede contar eficientemente para cualquier absurdo. Bien, se iniciará la patada de kickoff a cargo de los frailes del Colegio Tepeyac, con el número 62, el pateador. Madrid y Maraboto en los gares ofensivos. Aquí tenemos la patada. Es tomada por el número 20, Tapia, quien la lleva rápidamente y se desplaza hasta la mitad, cerca del centro del juego. ¡Es que mira! ¿Vas a hablar o lo hablo? ¿Cómo lo vamos a llamar? Estas son de la U. Está abajo la botellita. Están listos ya los jugadores sobre el terreno de juego, los búfalos del Francés Hidalgo, a iniciar su ofensiva. En el cornerback Gerardo Borges, no ha habido cambios en el backfield. Todo listo para iniciar. Entrega de mano a mano sobre el número 20, que logra una buena ganancia, basada en 4 yardas aproximadamente, dejando el dado en segundo down y 6 yardas por avanzar.
¡Vamos, Felipe! ¿Ya me llama, Felipe? Ya. Hay un cambio de último momento en el backfield. En el half derecho podemos encontrar a Felipe Rubio Salazar. Observémoslo detenidamente. ¡Duro, Felipe! En los halves, García, Felipe. Y en el fullback, Salvador Alba Cárdenas. Quarterback, Gerardo Borges. Entrega de mano a mano sobre Felipe Rubio, que la lleva rápidamente y se desplaza algunas yardas, logrando una muy buena ganancia, dejando la pelota en primero y 10. Ha habido un pequeño incidente, ya que uno de los jugadores lanzó su riñonera enojado porque le estorbaba al parecer y le cayó una de las señoritas de la animación aquí. Parece que ya la están atendiendo, tiene una fuerte herida en la cabeza. Ya tenemos a los Búfalos de Francés Hidalgo nuevamente sobre la línea de scrimmage, señores. Y en este juego podemos esperar hasta lo más inesperado. Nuevamente, entrega de mano a mano sobre el número 20, que se desprende rápidamente sobre la zona izquierda del campo y se va hasta touch el jugador Tapia. Esto deja el marcador. No, al parecer no llegó hasta la zona de touchdown. Lo tacleó antes al jugador defensivo del Colegio Tepeyac. Señores, este encuentro está suficientemente candente y no apto para personas cardíacas. Se nos hace el comentario aquí de que está de pelos el juego. No querían que dijera. Señores y señoras, acabamos de localizar en el campo de juego al legendario coach y director del Colegio Tepeyac, al mando en tiempos pasados de los frailes, el señor Edwin. Allá al fondo de la pantalla posiblemente no lo localicemos, con una chamarra roja que la notarán oscura ustedes. Bastante bien conducida la jugada a mando de Gerardo Borges. Entregó de mano a mano una jugada cruzada en corto sobre el lado izquierdo de su línea ofensiva, que reditó en algunas yardas, aunque debió de haber sido touchdown, ya que vimos que claramente el jugador aflojó en el último momento y no logró llegar hasta la zona de touchdown. Ahora tenemos nuevamente a los Búfalos del Francés Hidalgo sobre el terreno de juego. Salvador Alba Cárdenas en el fullback. Y es una quarterback sneak perfectamente conducida por Gerardo Borges Gatelman, quien nos deja con otro touchdown a favor, señores y señoras. La felicidad me abarca completamente y no lo puedo evitar. En el fondo se puede escuchar el tema de la película Rocky, festejando ese touchdown. Bastante buena la intervención en esta jugada de Gerardo Borges Kappelman, el cual ha anotado los dos touchdowns pasados y este, dejando el marcador. Bueno, en un momento sabremos, veremos primero si es bueno el punto extra. Hasta ahora el marcador es 18-0 y es bueno el gol de campo, dejando 19-8, perdón, a favor de los Búfalos del Colegio Francés Hidalgo. Señores y señoras, esto es el Colegio Francés Hidalgo en su temporada 1978. Los jugadores ya levantan la mano pidiendo uno. Se dispondrá nuevamente la patada de kickoff a regresar los frailes del Colegio Tepeyac. Y todo listo, se encuentra ya sobre el terreno de juego para iniciar la patada de kickoff. Nos encontramos a la altura del tercer cuarto. Bastante buena la patada, buena altura, buena distancia. Es tomada por el número 21, quien se desplaza sobre el centro del campo. Encuentra un hueco bastante grande, pero no es rápidamente tacleado
entre otros por Salvador Alba Cárdenas a la altura de la yarda 25. Señores y señoras, el francés Hidalgo no está regalando ni una sola yarda. Las yardas que se ganan o se pierden las está sudando, señores. Inicia el colegio Tepeyac, primero y 10, a la altura de la yarda 25, como ya lo repetimos hace un momento, dando sus últimas señales el coreback. Y es una jugada cruzada que no fructúa. Sí, al parecer fructúa. Hay un hueco bastante grande sobre el centro y es tacleado por el número 60, Padua. En primera instancia, asistido entre otros por Felipe Rubio Salazar y el número 71. Hay un hombre lastimado sobre el terreno de juego. Hay un hombre lastimado sobre el terreno de juego. No sabemos hasta ahora quién es. Al parecer es una lesión de altura regular sobre un linebacker. No podemos decirles verdaderamente quién es el hombre que está tendido sobre el terreno de juego. Veamos ahora, esperemos la información que se nos trae acerca de lo sucedido. No, y al parecer el jugador está moviendo las piernas, se ve bastante bien. Veamos qué número es, el número 75, Cano Montes, que sale un poco lastimado de la rodilla. Al parecer es solamente un golpe. Sale caminando por su propio pie y el francés Hidalgo le lanza un gran aplauso. Enojado sale el jugador. Buen jugador. Ha perdido la línea defensiva del francés Hidalgo en esta incierta jugada. Está lista la defensiva. El francés Hidalgo. Es una caballada por el lado derecho y está creado rápidamente por Felipe Rubio Salazar en primera instancia, dejando a los trailers del colegio Tepeyac en tercer down y retroceden una yarda, dejando 5 yardas por avanzar. ¡Duro, compadre! No te recargues en eso, por favor. No te recargues. Puro coraje, no ayuda para ellos. ¡Duro, francés! ¡Ayuda, Marisol! ¡Órale, Felipe! ¡No tienes! Están dispuestos a jugarse el tercer down y 5 yardas por avanzar en la mitad de su campo. Los frailes del colegio que ya está creado rápidamente el fullback en primera instancia por Felipe Rubio Salazar y el número 50, de quien no tenemos número, de que no tenemos el nombre. El nombre del número 50. ¿Eh? Y por Alcíbar. Fernando Gallegos Alejandro. En este juego no se le ha visto muy bien a este señor Gallegos. Es un hombre bastante pesado de la defensiva y no se le ha visto claramente. El colegio ventaja bastante chica, ya que para lo que se ha jugado se suponía que debería de haber sido una ventaja un poco más grande. ¡Duro centro, duro centro! Y los trailers del colegio Tepeyac saldrán a jugarse su cuarto down en su propio terreno de juego. Ahí los tenemos. Es una jugada por afuera del ala que es fluctuante en varias yardas. El jugador se desprende de varias tacleadas y llega a ser el primero y 10. Hay un bloqueo ahí, un poco fuera de tiempo. Y es primero y 10 para los frailes del colegio Tepeyac. Quienes en esta jugada se fajaron bastante bien y lograron sobreponerse a la potente línea defensiva. ¡Pura defensiva! El error. Nuevamente los frailes sobre el terreno de juego, el coreback listo para dar sus señales, da sus últimas indicaciones y sale la pelota. Es una jugada corrida por el lado derecho, está claro por Felipe Rubio Salazar en primera instancia, que no regala ni una sola yarda. Deja el dado en segundo y 8 yardas por avanzar. En esta jugada es importante decirles que los frailes hasta el tercer cuarto han podido rebasar su yarda número 50 a la defensiva azul. Bien, nuevamente el quarterback número 10, no tenemos su nombre aquí. Hagamos la observación de que los nombres de los frailes no se nos fueron dados para este encuentro. Saca la pelota, hay una bola en el terreno de juego que es recuperada por los búfalos del colegio francés Hidalgo, dejando en esta ocasión primero y 10 a la altura de la yarda 50. Como se les hacíamos hace un momento el comentario, los frailes no han podido rebasar a la yarda 50 de su propio terreno de juego. En este momento parecía que lo iban a lograr, pero una buena intervención de la defensiva, recuperaron la pelota y se encuentra primero y 10 para los búfalos del colegio francés Hidalgo.
Está lista para iniciar la jugada nuevamente. Lozano en el centro. Gerardo Borges, Madrid y Maraboto en los gares. Ahora con la ausencia del señor Cano, que está en la banca recuperándose un poco. Y es un poco mala la jugada, ya que no existió ningún tipo de bloqueo sobre la línea de scrimmage. Entra Felipe Rubio al terreno de juego. Esperemos algún tipo de corrida. Al parecer hay un castigo, retardo. Ah, no, es un tiempo fuera pedido por el francés, por los búfalos del Colegio Francés Hidalgo. De darle esa información, sigan disfrutando. Muchas gracias, Lalo. Señores, todo listo sobre la línea de escaramuza a iniciarse el segundo down y 8 yardas para avanzar por parte de los búfalos del francés Hidalgo. En el quarterback Gerardo Borges toma la pelota y es una jugada por parte de él que le da bastantes buenas yardas por afuera del campo y es tacleado en último momento por jugadores frailes, el número 24 entre ellos. Se desarrollará en estos instantes el tercer down y 5 yardas por avanzar. Hubo una ganancia de 2 yardas. Aunque se vio bastante larga la jugada, solamente reditó en 2 yardas. Listos los búfalos del francés Hidalgo para desarrollar su tercer down y 5 yardas por avanzar en el quarterback Gerardo Borges. En el fullback, el potente Salvador Alba Cárdenas lleva la pelota. La pelota es conducida por Felipe Rubio Salazar, quien da a su equipo 10 yardas, poniendo la pelota en 1 y 10 en la yarda 25 de los frailes del Colegio Tepeyac. En el terreno de juego, nuevamente el señor Cano. Al parecer hay una mala intervención de los médicos al volverlo a dejar entrar al terreno de juego, ya que se veía bastante lesionado y ha vuelto a entrar. Las asistencias se encuentran en el terreno de juego asistiendo al señor. Nena. Y sale Cano Cervantes Roberto, quien ha dado un verdadero juego. Son calambres. ¡No le hace, Cano, no le hace! Al parecer es un calambre en la rodilla derecha, bastante bien asistido por los médicos. Aunque una mala intervención ya que lo volvieron a dejar entrar al terreno de juego. Ahora se encuentran los jugadores del francés Hidalgo sobre la línea de scrimmage. Es una jugada directa sobre Campos Martín, quien da algunas yardas de rendimiento. Deja la pelota en segundo down y 6 yardas por avanzar. Queremos reafirmarles que este jugador, Martín Campos, es uno de los mejores novatos que ha dado el colegio. Acaba de subir de Mosqueteros y como se le denota, está un poco bajo de peso, pero tiene mucho corazón este muchacho. Corre con bastante agilidad y sobre todo defiende bastante bien los colores azules. Nuevamente sobre el terreno de juego los búfalos de francés Hidalgo, listos para jugar. Su segundo down y 6 yardas por avanzar. En los halves ha habido cambios. Martín Campos se encuentra, del joven del que acabamos de hablar. Felipe Rubio Salazar, Salvador Alba Cárdenas, Madrid y Maraboto en los gares ofensivos. La que se da por llamar la compañía eléctrica. Gerardo Borges con la pelota, entrega. Y parece que hubo un error y es recuperada la pelota por los frailes del Colegio Tepeyac. Un mal entendimiento entre este muchacho Martín Campos y Gerardo Borges. ¡Bola, bola! ¿Qué piensas, Borges? Una valiosa intervención por Lalo. Bueno, esa jugada iba muy bien. Desgraciadamente hubo una mala intervención por el jugador, de acuerdo a que el quarterback... ¡Duro, duro! ¡Bola, chava! Ahorita nos vemos, están tratando de recuperar esa ofensiva. Buen bloqueo, caray. No
Una buena tacleada por parte de Felipe Rubio Salazar en el centro del campo. Hay un castigo sobre el terreno de juego, no sabemos lo que vaya a hacer. Y sí, bien, árbitro, bien. Obviamente, castigo para el francés Hidalgo. Los comentarios oyen a nuestras espaldas. Y los frailes del Colegio Tepeyac se encuentran cerca de rebasar su yarda 50, cosa que no han podido lograr a lo largo de dos cuartos. Y este tercero que se está jugando. Primero y 10 y a jugarse sobre el terreno de juego. Ya se encuentran los frailes del Colegio Tepeyac, entre sí un pequeño discurso. Y se encuentran ya listos, da sus últimas señales el quarterback fraile. Se echa para atrás, al parecer es un pase, es un engaño de pase resbalada que se destaca por el lado derecho y se va, al parecer es tacleado por Sierra Carlos en última instancia, ya que el jugador se iba hacia las diagonales. Y como lo decíamos, rebasaron su yarda 50. Al parecer hay un castigo y esta vez sí es en contra del Colegio Tepeyac. Se nos hace un poco raro, ya que pues no. Aún con eso, la jugada se vio bastante mal de parte de los búfalos del francés Hidalgo, quienes se fueron con la finta del pase. Y ahí algún trabajo de alguna ala defensiva no carburó de tal manera que el quarterback se salió de su caja de protección y se empezó a desprender por el lado derecho del campo, logrando una buena ganancia. ¡Dura defensiva! Excepto por el castigo de un movimiento ilegal de parte de los frailes. Nuevamente los tenemos sobre la línea de scrimmage. Bastante surtido de golpes está este encuentro. Es una resbalada por el lado derecho a mano del número 23, que es tacleado rápidamente. Hay un castigo sobre el terreno de juego, esta vez parece ser de los frailes del Colegio Tepeyac nuevamente. Es clipping de parte del Colegio Tepeyac. Ese castigo desde hace unas 8 jugadas lo veníamos observando, pero hasta este momento el árbitro de la línea lo pudo observar también. Recordemos que se está jugando el tercer cuarto del encuentro con un marcador 19-8 a favor de los búfalos del francés Hidalgo. Los jugadores ya están sobre el terreno de juego después de haber roto su hold. Si no se va a caer la... Niño, bájate. A ver, a qué chamaco, que no mueva. ¡Niño, no muevas! Nuevamente es una jugada optativa, al parecer no es una counter por el lado izquierdo, bastante bien funcionada por parte de los frailes. ¡Duro francés! Son tacleados por el número 50. ¡Duro tierra! Nuevamente los jugadores sobre el terreno de juego. Tenemos ahí al quarterback fraile dando sus últimas instrucciones a sus jugadores. Es una jugada resbalada por el lado derecho, que es tacleado rápidamente en primera instancia por Felipe Rubio Salazar, que claramente observó cómo descifraba la jugada. Un comentario aquí de Homero Romero Gutiérrez. Bueno, estamos viendo un buen trabajo, muy buen trabajo con lo que respecta a la defensiva, ya que hay que hacer notar el supertazón de la uva. Cariñosamente se le apoda. Y los tenemos ahí ya, los jugadores sobre el terreno de juego. El quarterback fraile dando sus últimas señales. Es una jugada engaño por el lado izquierdo que no descifran aún bien los jugadores. Al parecer hay un castigo en la jugada, claramente. Y el estacleado en última instancia allá por Martín Campos. Pero allá en el fondo del campo podemos observar un pañuelo amarillo y rojo que nos indica que hubo un castillo muy claro por parte de los frailes del Colegio Tepeyac. Clipping, allá está el pañuelo. ¿Por qué? Al parecer fue denegado el castigo. No, es válido el castigo y los frailes del Colegio Tepeyac retroceden las 45 yardas que avanzaron en muy buen avance. Pero gracias a un mal bloqueo, obviamente, sobre el córner, claramente se vio. En el momento que veamos este video podremos observar claramente cómo un jugador ofensivo, un ala ofensiva del lado contrario de la jugada, partió hacia el flujo de ella misma y bloqueó, entre dos hombres bloquearon por la espalda al quarterback, al profundo, al corner, de tal manera que le dieron así la ganancia a su equipo. Y ahora retroceden las 15 yardas de castigo reglamentarias.
Hay una pequeña discusión allá con respecto al dado, ya que hay un hombre ajeno a el juego que trata de intervenir. ¡Puro tierra! Parece que ahí pasa algo con las cadenas. Y sí, ya son colocadas debidamente. Se correrá el tercer down y 20 yardas por avanzar para los frailes del Colegio Tepeyac. Bastante bien vimos a la defensiva del francés en esa jugada, ya que varias veces la habían intentado los frailes y les había dado buenos resultados. Con ella anotaron en la primera jugada. Hay bola que es recuperada perfectamente por Martín Campos en esa jugada, que perfectamente se denotó un contrabloqueo perfecto, señores. Ha terminado el tercer cuarto, y qué manera de terminar. Verdaderamente este juego está candente, señores. Podemos observar en la defensiva del francés Hidalgo al excelente córner Martín Campos, quien en esta jugada, después del contacto que logró hacer con un jugador, recuperó el número 41. Bastante. Todo listo para iniciar su primero y 10 el francés Hidalgo al principio del último cuarto, con el marcador 19-8 sobre los frailes del Colegio Tepeyac. Entrega de mano a mano sobre el número 44, que se desplaza 5 yardas de ganancia por parte de este muchacho García, al que cariñosamente le apodan aquí entre los compañeros Viernes, ya que el coach Adolfo, cierto Viernes, lo puso a correr la pelota y le gustó cómo corrió, y como no le podía poner OJ Simpson, le puso Viernes. Interesante comentario aquí de uno de nuestros asistentes. Bueno, estamos viendo que el partido se está poniendo cada momento más interesante, cuando cae que se sube esta jugada y un nuevo castigo. Offside del francés por el número 65, Madrid. ¡Vamos a hacer duro! Pero no deja de ser este juego muy interesante. ¡Tranquilo, Madrid! Gracias, Carlos. Bájate de ahí, niño. Observamos un buen ambiente. Las tribunas están ahora sí a reventar, tanto por parte de los frailes como de este lado del francés Hidalgo. Nos encontramos completamente a los pies de la cabaña del francés Hidalgo. Sentimos el ambiente tan cerca que podemos sentir casi los golpes. Lista está para centrar la jugada. Lozano en el centro, acompañado de su compañía eléctrica Madrid y Maraboto. Y es una jugada directa sobre el número 44 nuevamente, muy descarada sobre el centro, que fueron rápidamente detenidos por los frailes. Aún así, hubo una ganancia de yardas, 5 yardas de ganancia, segundo down y 4 yardas por y 2 yardas por avanzar. 12 yardas por avanzar. Se destacará el segundo down y 12 yardas por avanzar, ya que el castigo melló bastante la defensiva del francés Hidalgo. Está lista, al parecer es una jugada resbalada, perfectamente detenida por el número 45 a la defensiva. Un mal bloqueo claramente se notó por parte de Salvador Alba Cárdenas, que no pudo bloquear el ala defensiva. Y los resultados claros se vieron en el tacleo atrás de la línea y pérdida de cerca de 4 yardas en esta jugada. Ahora es tercer down y 16 yardas por avanzar. Se está desarrollando el último cuarto, el marcador sigue igual, 19 puntos sobre 8. Y aún no ha perdido nada este encuentro, señores y señoras. Lista para salir la jugada, se echa para atrás, al parecer es un pase que es una mala intervención de parte de Gerardo Borges, que no estuvo lanzando perfectamente, y Salvador Alba Cárdenas no se encontraba en su lugar para poder hacer lo que debía. Y ahora hay un cambio de quarterback, al parecer. Sí, es un cambio de quarterback, claro, ya que no se ha podido lograr nada. Ahí vemos al pateador de despeje, Alcíbar Montes. Ahí está. Listo para intentar un gol de campo. Al parecer es un gol de campo. Se pide silencio
se pide silencio a todos los asistentes. Y al parecer es bueno el gol de campo, señores y señoras. Un gol de cerca de 45 yardas, bastante bien controlado por Alcíbar Montes, que logra con esto poner el marcador 21 puntos sobre 8 puntos. Señores, esta es la fiesta del fútbol americano en el Colegio Francés Hidalgo. Nos encontramos bastante bien, bastante satisfechos del juego que ha brindado el Francés Hidalgo. La gente pide uno, la gente pide el número uno. Y sí, el número uno será lo que se buscará. 22-8. No, al parecer el marcador nos es rectificado ahora. Por favor. Bueno, el marcador es 22-8, que de acuerdo a que esa patada fue favorable, ya que como vemos, el partido está como nunca. Todos nosotros estábamos esperando esta temporada, de acuerdo a que el Francés Hidalgo está ganando su temporada. Va a ser su tazón. Gracias. Vemos las condiciones del campo y creemos que es típico el lugar en donde se encuentran los búfalos. Sale fuera del campo la patada y los frailes del Colegio Tepeyac tendrán que iniciar su ofensiva en la yarda 20. Nuevamente la línea defensiva del Francés Hidalgo, la planadora azul, se encuentra sobre el terreno de juego. Y la gente le pide bola al equipo del Francés Hidalgo. Está todo listo para iniciar la jugada. El quarterback Fraile inicia su conteo. Sale y es interceptada. Y es una buena corrida por parte del número 23, que está creado en última instancia por Salvador Alba Cárdenas. Se denotan bastantes agresivos los linebackers del Francés Hidalgo, aunque en esta jugada vimos a Felipe Rubio, linebacker central, desplazar rápidamente pero seguirse de largo en la jugada. ¡Felipe! Nuevamente lista para iniciarse la jugada Fraile. Se encuentran en primero y 10 después de esa buena jugada. A partir de uno de sus corredores, corre por afuera del campo y es tacleado en primera instancia por Felipe Rubio. Pero al parecer hay castigo en la jugada. Un offside del Colegio Francés Hidalgo. ¡Fuerte, Felipe! ¿Quién lo tronó? En esta tacleada observamos claramente cómo el linebacker central Felipe Rubio doblegó fácilmente a uno de los corredores y al parecer lo ha dejado lastimado sobre el terreno de juego. Llegan lentamente las asistencias del Colegio Tepeyac a observar qué tiene este jugador. Al parecer es aire. Se le están quitando los zapatos, así es que por lo tanto puede ser una conmoción. Nuevamente los jugadores sobre el terreno de juego y esperan a que salga el jugador Fraile del terreno de juego. Los búfalos del Francés Hidalgo se encuentran ya echados sobre la línea de scrimmage, todos mirando hacia el frente. El quarterback Fraile da sus últimas señales, sus últimas indicaciones. Es una jugada que es corner, tacleado rápidamente por Felipe Rubio Salazar, quien no cede ni una sola yarda. Bastante buena intervención del linebacker central en este juego, Felipe Rubio, y los otros dos linebackers asistentes, Nájera Rosati Víctor y Sierra Carlos, quienes han brindado un espectacular juego, apoyados ahí un poco más atrás por el strong Salvador Alba Cárdenas. Nuevamente los Frailes a jugar su segundo down y 10 yardas por avanzar. Es una jugada resbalada por el lado de este campo. Y está criado por Felipe Rubio Salazar en primera instancia en el filo del campo. La defensiva azul está incontenible, señores y señoras. Es una verdadera aplanadora. Nuevamente los jugadores listos sobre el terreno de juego. El hall azul
de la planadora esta defensiva. Se jugará el tercer down y no localizamos el dado. Al parecer es tercer down y 10 yardas por avanzar. Los frailes jugarán su tercer down. El quarterback da sus últimas indicaciones a sus jugadores. La saca y nuevamente una jugada reversible que es atrapada rápidamente por Carlos Sierra. 10 yardas atrás de la línea de scrimmage. Bastante bien se está denotando la defensiva azul en este encuentro, señores y señoras. Los frailes del Colegio Tepeyac se encuentran completamente fuera de sí y verdaderamente no saben ni lo que sucede dentro del terreno de juego. Están completamente borrados de la cancha. La defensiva azul se encuentra, irán a jugar el último down, su última oportunidad, van a patear, se encuentran listos, hay un offside por parte de un jugador del francés Hidalgo, esperemos que lo hayan visto los señores árbitros, es detenida la jugada por Moctezuma, quien se desarrolla a bastante velocidad y llega a la mitad del terreno de juego, Moctezuma, bastante bien este muchacho, también lo hemos visto, sin ningún temor se desplaza con la pelota a buena velocidad, dando buenas yardas para el francés Hidalgo. Y sí, como hace un momento lo decíamos, fue bastante bien observado el castigo del francés Hidalgo. 5 yardas de castigo e irán a despejar desde ahí los frailes del Colegio Tepeyac su última oportunidad. Les recordamos, amigos, es el inicio de la temporada 1978 de Colegios Particulares Liga Juvenil A. Iniciando este juego con el marcador 22-8 a favor del Colegio Francés Hidalgo. Vemos a los frailes ya puestos en sus posiciones sobre la línea de scrimmage. Es bastante bueno el centro, casi a punto de ser tapada la patada. Y es... está botando sobre el terreno de juego, es tocada por un fraile. Y no pasa a mayores, queda alrededor de la yarda 35 de terreno de juego en contra de los... de los búfalos del francés Hidalgo. Chavo, tú bájate, sí, por favor. Ay, otra vez, sí, me entiendo. Nuevamente los ofensivos azules del Colegio Francés Hidalgo se encuentran sobre el terreno de juego. Es una jugada counter a mando del número 20 que corre por fuera y da una ganancia de 5 yardas. Dejando el dado en segundo y 5 al parecer. Segundo y 6 yardas para ser exactos. ¿Sabes una cosa? Están pisando por ahí. ¿Está rico? 4. 4, quedan 4. Y se anuncian los 4 últimos minutos de juego. Señores, ya disfrutamos la victoria. Y bien, últimos 4 minutos. La ofensiva francés se dispone a iniciar la jugada. Al quarterback Gerardo Borges lleva la pelota a Campos, quien rebasa la línea de scrimmage a base de fuerza y llega hasta el primero 10, parece. Al parecer pedirán las cadenas. Hay otro muchacho lastimado del Colegio Tepeyac sobre el terreno de juego. Bastante corpulento el muchacho, pero fue doblegado por este pequeño corredor Campos, que es el mejor novato que tiene hasta ahora el francés. Al parecer es aire. Centímetros faltan, disculpen, para el primero y 10. La ofensiva azul se denota bastante bien centrada. Anunciamos a todos ustedes el próximo juego. Las Cobras contra el francés Hidalgo en este mismo terreno de juego. Recordemos que Las Cobras es un club. Un juego también clásico, ya que hace mucho tiempo que el francés Hidalgo no se enfrenta a las Cobras.
excomandadas por el señor Jácome, quien ahora se ha retirado un poco del deporte. Sale del terreno de juego el número 33, al parecer un poco mareado después de la jugada. Y siguen las animadoras bastante bien, haciendo perfecto su trabajo de animación. Ya casi empieza la jugada. Tenemos ahí que está a punto de iniciarse Gerardo Borges en el quarterback. Salvador Alba Cárdenas en el fullback. Entrega de mano a mano a Felipe Rubio Salazar, quien busca perfectamente la yarda y es tacleado en última instancia por un córner, ganando este jugador Felipe Rubio el primero y 10 para su equipo. Las gradas, señores, se encuentran abarrotadas. Un alfiler no cabría más, pero unos 8 sí. Y bien, los hombres sobre el terreno de juego. Es una jugada directa sobre el número 21, que es detenido rápidamente ahí por un jugador defensivo. Bastante bien se vio este jugador, de nombre, en un momento les diremos qué número es, Fermín Carreño Torres. Bastante buen jugador también del semillero del Francés Hidalgo, que ha dado muy buenos resultados en esta temporada. Al parecer sale el jugador número 36, Felipe Rubio, lastimado del hombro. No sabemos qué sea definitivamente, pero parece estar grave la lesión. Se le durmió, es un calambre. Y nuevamente sobre el terreno de juego con el fullback, el número 32, Salvador Alba Cárdenas, con el número 21, Fermín. Y retraso de juego, señores. ¡Duro, chava! ¿Qué tiene mi hermanito? Se hizo mucho para salir a tomar agua, ¿viste? Se hizo mucho para salir a tomar agua. Nuevamente sobre el terreno de juego los tenemos aquí, listos para iniciar su ofensiva los búfalos del Francés Hidalgo. Es recuperada la pelota por un fraile, quien se desprende rápidamente. Gerardo Borges va en persecución del mismo, pero al parecer no llega a las diagonales, queda a 2 yardas de las diagonales. Interesante jugada en esta, en la que una falla de un jugador ofensivo le cayó en las manos la pelota al jugador fraile, y al parecer nos dicen que son 7 yardas las que le faltan para la anotación. Interesante jugada esta, ya que vimos que después del castigo inmediatamente siguió el avance fraile. Probablemente si hubiera quedado la pelota en el lugar en donde cayó, no hubieran avanzado más de 5 yardas, pero la facilidad del jugador al caerle la pelota en las manos le dio alrededor de 35 yardas. 2 minutos faltan para que termine este interesante encuentro, señores y señoras. Y la planadora azul se encuentra del lado de su campo, a 7 yardas. Jugará los frailes primero y gol. Primero y 7 yardas para el gol. Al parecer hay bola y es tacleado el jugador. Son 10 yardas más atrás de su línea de scrimmage. Y son 15 yardas para anotar. Entonces queda la pelota en segundo down y 20 yardas. Y 20 yardas para... Sí, 20. Segundo down y 20 yardas para llegar al gol. Todo listo para iniciar la jugada. Los frailes se tienden. La defensiva del francés bastante bien centrada. Observemos al linebacker central. Es una jugada que con flujo hacia el lado derecho. Rápidamente detenida por Salvador Alba Cárdenas y Felipe Rubio Salazar, sin dar más ganancia que 0 yardas.